Creo que ya es el tercer año que, bueno, nos convocamos en este lugar para celebrar la vida, como decimos, ¿no? Y lo hemos denominado Octubrillante. ¿Quiénes lo organizan esta cruzada? Y en esta oportunidad somos tres denominaciones, estaba invitada toda la iglesia, pero hasta ahora se sumaron tres, somos tres en total que estamos organizando esto. La iglesia congregacional, la iglesia Luz de Esperanza, Hay Vida en Jesús y Altar de Dios. ¿Y cuáles son las actividades que se generan y por qué eligen esta fecha? Justo el 31 de octubre, hoy también en otro medio lo dije, es reconocido a nivel nacional, ¿no?, el Día de las Iglesias Evangélicas o de la Reforma de la Iglesia Protestante. Y hoy también, digamos, como es la fiesta de Halloween, que todavía, gracias a Dios, aquí ha mermado mucho, no vemos más tantos chicos en la calle, pero bueno, se ha decidido a nivel nacional festejar la luz o festejar la vida, en lo contrario cuando algunos festejan la muerte o noche de brujas. ¿Cómo le explica escuetamente, brevemente a la gente que dice, bueno, pero mi hijo no tiene maldad en salir a pedir caramelos en Halloween, sino que es una acción cuasi inocente? Claro, hay muchas cosas que por ahí no le damos la importancia que lleva. Alguien, yo siempre digo esto, vos no podés moverte a un ambiente donde hacen, por ejemplo, una fritura sin que te empapes del olor, ¿no?, o de ese aroma que circula ahí. La fiesta de Halloween tiene todo un trasfondo, ¿no?, que viene de muchos años, y esto tarde o temprano a los chicos mayormente le trae consecuencias. En el ámbito espiritual, que por ahí no lo vemos directamente, pero se están involucrando en algo que más tarde puede traerle graves consecuencias. Ante esta situación, Octubrillante. Exactamente, es una opción más donde, como podás ver o has tomado imágenes, hay muchos juegos, van a haber canciones, va a haber una obra, ¿no?, aproximadamente 2 horas, y luego al final le damos la hamburguesa como todos los años a los chicos. Es una suerte de kermés. Algo parecido a un juicio del Día del Niño, con toda la intuición en este mismo lugar, y esta vez, bueno, hemos decidido hacerlo acá como años atrás. Cada año van reuniendo mayor cantidad de personas que siguen esta idea. Sí, yo creo que sí, ¿no? Por ahí se van pasando el dato, igual que nuestras congregaciones están creciendo, creo que la iglesia en la ciudad, ¿no?, está viendo las cosas con buenos ojos y se está sumando a esta tarea. ¿Hay una misma mirada con la iglesia católica sobre Halloween? No he charlado demasiado con el sacerdote, pero creo que sí, tengo entendido que ellos salen mañana, ¿no?, también a hacer una... No sé de qué manera lo van a enfrentar.